llegados al corral, comienza el festín. Aunque parecen un poco tímidos. ¡Hala! ¡Hala! ¡Macario! ¡Venga! ¡Pero se la han desgraciado! ¡Cuidado! ¡Sí, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡La fiera ya ha salido, la primera! ¡Mira! ¡Yo! ¡Primer contacto! Mira, las cabras ya les ha cambiado la cara. ¡Hala! ¡Vale! Hasta otro año no lo tenemos que coger. ¡Ya! Vale, mira, ya huele la mancha. Y ya directos, no esperan. No, no. No, no. Lo que pasa es que los primeros días lo pasan un poco mal, porque llevan 6 meses sin andar. Los soltamos ahí con 90 bichos que quieren fiesta, van encima, me los medio acojonan un poco y los primeros días pues me lo pasan un poco mal. Luego ya se adaptan. 90 hembras para 5 machos. Es poner el listón muy alto. Salen a 18 cabras por macho. Esos dos van a coger más. O no, porque igual se dedican a reñir entre ellos y los pequeños aprovechan y son más listos. Ven. Mira, esa cómo los huele. Mira la negra. Mira cómo huelen los machos. Eso que levantan la cabeza es que les llega, perciben la olor. Mira, mira el macario, cómo funciona ya. Mira el macario. Me parecía tonto el bicho. Mira, mira, ya les va la fiesta. Oh, pues que pronto las van a coger, ¿no? No pierden el tiempo. Van a la adicos, ¿no te das cuenta que llevan medio año a dos velas los pobres? Y lo que pasa es que ahora las ovejas se revolucionan un poco. ¡Mira! ¡Ya ha cogido una cega ya! ¡Ya está! ¡Esa ya está preñada! Igual es absurda la pregunta, pero... ¿No cogen a las ovejas? No. Pero las ovejas, si están en celo y no llevas machos, les van detrás a los boquis. Hay boquis que las cogen. Pero estos no, porque si las cogen, se les acaba la vida. Porque las vuelven machorras, no valen luego las ovejas para criar. Curiosidad aprendida. ¿Y por qué echar a los machos precisamente hoy? Las cabras a los 40 días de que paren... Ya entran en celo continuamente, en plan... Si no hay macho, pues van entrando cada 20 días o así, pues tienen un celo, más o menos. Pero, en plan, si de ahora a 5 meses, llegamos a finales de octubre, principios de noviembre. Para en finales de octubre, principios de noviembre, 40 días, las navidades, y es cuando el cabrito va caro. Vamos, puro interés. Efectivamente, pues los quitamos. Antes, cuando llegábamos pocas, pues nos daba igual que se amanecieran a todo el tiempo. Pero ahora con 90, pues si tienen que estar pariendo todo el año, nos arruinan. ¡Hala, hala, Macario! ¡Uy! ¡Que no me lo quiere! ¡Papá, grítale, que no quiere al Macario! Pobrecito. Que ya se elige. Ya se escogen al que quiere. Por eso los grandes suelen coger más, porque como los ven más grandes, pues... ¡Oye, no le toces al Macario! Es que es tontico. Sí, no, no. Es que no es inteligente. En vez de ir a por las pequeñas, pues va por las grandes. Pues duro, aún es poco. ¿Y hasta cuándo se quedan juntos? Ahora se quedan aquí hasta, en plan, parirán las cabras y mientras no vuelvan a entrar en celo, los dejaremos hasta mitad de noviembre, finales de noviembre, irán al campo, luego ya no. En cuanto veamos que vuelven a entrar en celo y que las vuelven a coger, puerta. ¿El hecho de separarlos hace que cumplan mejor? Hace que las cabras estén muy gordas, porque en plan, llevan medio año sin criar, entonces tanto ellas como ellos están muy descansados. Y a la hora de parir, pues es más probable que haya partos triples y que pues, los cabritos sean más buenos y no... En plan, va todo mejor, porque si estuvieran pariendo continuamente, pues al final arguillas a las cabras porque están todo el rato preñadas y pues... Y amamantando. Y no están gordas y... ¡Oh! No me muerdas. Y así pues están mejor, porque solo paren una vez al año, los paren súper super grandes y súper buenos y enseguida los crían y... ¡Ah! Y están tranquilas. No me muerdas. Vale, y ahora voy a amamantar aquí a la señora que ya sabe que tiene hambre. Pero eso será en próximos episodios.